Fue un honor presidir la JUCOPO y coordinar a mi grupo parlamentario. Una experiencia que nunca voy a olvidar. Gracias a los senadores, senadoras, diputados, diputados, por compartir responsabilidades en esta etapa histórica que vive el país. Quiero agradecer de manera muy especial a los medios de comunicación, a los reporteros, a las columnistas y columnistas, a los editorialistas, a los camarógrafos, a los fotógrafos, a todos ellos mi más amplio reconocimiento a su trabajo, profesionalismo e incluso, por qué no decirlo, a su amistad. Gracias a Abelardo por ayudarme a coordinar los trabajos de este importante sector. Es una fuente muy profesional la que nos cubre en el Congreso. Designado para ocupar ese cargo a también diplomática Alicia Bárcena. La designación de Alicia Bárcena como secretaria de Relaciones Exteriores representa un comentario sobre el principal reto de la política exterior del gobierno Andrés Manuel López Obrador, el creciente consenso dentro del Partido Republicano y de algunos legisladores del Partido Demócrata de que los cárteles mexicanos deben ser declarados como organizaciones terroristas. Without the people of America, Mexico, figuratively speaking, would be eating cat food out of a can and living in a tent. So why don't you and the president, embarrassing no one, get on the phone and call President López Obrador and make him a deal he can't refuse to allow our military and our law enforcement officials to go into Mexico and work with his to stop the cartels. Why don't you do that? México se va a convertir en uno de los temas narrativos esenciales de la elección presidencial de Estados Unidos. La semana pasada, el Comité de Seguridad Interior de la Cámara de Representantes organizó una audiencia con expertos de seguridad nacional, geopolítica y diplomacia para analizar exclusivamente el tema mexicano. Have this Mexican president, he's criticizing Florida for enacting laws against illegal immigration. It's like he's got a disaster on his hands. He's got cartels that are totally out of control that are running his country. En este contexto, el nombramiento de Bárcena significa un mensaje del presidente López Obrador sobre cómo aproximar la relación estratégica más importante del país. Bárcena tiene una importante trayectoria diplomática y cuenta con una maestría de gestión pública en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Sin embargo, se ha caracterizado por ser una funcionaria afín a la visión latinoamericanista de la política exterior mexicana, por tener diferencias con el lobby cubano de Florida arraigado en el Partido Republicano y por ser una crítica acérrima del llamado consenso de Washington. Es decir, Bárcena es completamente independiente de los intereses de Estados Unidos. Se trata de un perfil menos antagonista hacia Washington que el de Maximiliano Reyes, subsecretario para Asuntos de América Latina, pero más crítico que el del embajador de México en Washington, Esteban Moctezuma, o el del embajador de México en la ONU, Juan Ramón de la Fuente. Yo creo que hay una expectativa y una esperanza, diría yo, de que México vuelva a voltear su mirada hacia el sur. El año pasado, el gobierno de López Obrador todavía no se enfrían las postulaciones de las corcholatas cuando los ánimos ya se calentaron entre quienes disputarán la postulación para la candidatura presidencial de Morena. El video que se volvió viral ayer, en el que Claudia Sheinbaum se trenza en una discusión con Alfonso Durazo, habla más que mil palabras. Es un video del día del evento en el que se definieron las reglas del juego para la elección del candidato o candidata presidencial y en el que se asoma un talante irascible y violento de Claudia Sheinbaum. La actitud de la llamada corcholata favorita
quien despliega su dedo inquisidor frente al presidente del Comité Nacional de Morena, comienza a mostrar una actitud autoritaria de la todavía jefa de gobierno de la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum no puede ocultar su enojo, su rabia, frente a Alfonso Durazo, lo que la obliga a hacerle un reclamo airado en la mesa en la que también están algunos de sus rivales políticos como Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña. Me recibieron con gritos y ya me cansé, le increpó la ahora precandidata al presidente del Consejo Nacional de Morena y también gobernador de Sonora, ungido como árbitro de la contienda morenista. Claudia Sheinbaum se quejaba de que simpatizantes de su rival, Marcelo Ebrard, la recibieron en el exterior del recinto con el grito de ¡Piso parejo! ¡Piso parejo! ¡Piso parejo! Cuando el acuerdo era que a ese evento nadie llevaría porra. La actitud de la corcholata favorita frente a quien es el árbitro de la contienda morenista es de un desafiante. Yo llegué y me respetan. La reacción de Claudia Sheinbaum extraña, porque al ser la favorita en los afectos del presidente Andrés Manuel López Obrador, lejos de verse segura y dueña del escenario, se exhibe con un carácter volátil, agresivo y con un tono y un lenguaje no verbal muy amenazante frente a quien significa como la autoridad que vigila el proceso electoral de Morena. Si en el primer día de la contienda estelar de Morena, la jugadora estrella se pone a las patadas con el árbitro, amenazándolo con su dedo inquisidor, ya pueden ir imaginando lo que pasará si se posa en la silla presidencial y se sienta dueña del equipo México. Llama todavía más la atención cuando es de sobra conocido que el árbitro Alfonso Durazo es un conciliador nato que no suele comprar pleitos. Si el presidente López Obrador lo eligió para presidir la Comisión Nacional de Morena, es precisamente porque sabe que está más allá del bien y del mal. El gobernador de Sonora no es neófito en los menesteres de elecciones internas de partido, y mucho menos en dar excelentes resultados. Cuestión de recordar que acompañó siempre a Luis Donaldo Colosio cuando el de Magdalena Sonora era presidente del PRI, y en la elección de medio sexenio salinista en 1991 lograron la hazaña de Gracias, qué gusto de verdad que nos sigan acompañando. Arranca Factor Radio desde la Notaría Pública número 8 en la 12 Norte 606. Con toda la actitud y con todo el calor, oiga, qué calor. Hay muertes ya, hay personas que han fallecido ya por golpe de calor, por deshidratación, por no hacer, digamos, caso a las sugerencias de la autoridad, por ejemplo, de no hacer ejercicio a plena luz del día. Bueno, ya hay una persona que perdió la vida, lamentablemente, simplemente pues cayó en una pista de carreras fulminantemente muerta. ¡Qué lamentable! Hay que cuidarse, tomar mucha agua, muchos líquidos. Los expertos y la autoridad señalan que por lo menos 15 días más estaremos con estas temperaturas. 23 estados de la República con más de 40 grados. Puebla oscila entre los 32 y 34, pero con una percepción, ¡ay!, como de 48. La verdad es que hace mucho, no, es broma esto último, es broma, pero sí se siente muchísimo calor. Y en la política también hay calor. Ahí está el video en donde Claudia Sheinbaum increpa a Durazo, al presidente del Consejo Político Nacional de Morena, porque pues la recibieron en mal plan, oiga, no respetan los acuerdos del propio consejo. Arranca ya la actividad. Marcelo Ebrard es el primero, dice él, el primero que se registra, el primero que renunció y dice que el primero en las encuestas. Bueno, pues vamos a platicar del tema en un ratito más. Mientras tanto, escucho
a Rocío García Olmedo con su comentario. ¿Cómo te va, Rocío? Buen día. Hola, mi querido Polo. Muy buenos días y muy buenos días al auditorio. Antes del día de la jornada electoral del pasado domingo, se conocían los resultados de las elecciones del Estado de México y de Coahuila. Ambas salieron tal y como reiteradamente antes y durante el proceso electoral se dijo. En Coahuila ganaba la coalición, en el Estado de México se perdía. Parecía todo planeado para que todos ganaran, aunque fuera poquito. Una vez más, este proceso nos deja lecciones que también, una vez más, pareciera no quieren mirar o hacerlo a medias. Aunque algunas de estas lecciones son muy básicas, como que la división es igual a votos divididos y a pérdidas, como lo que sucedió a Morena en Coahuila. O también, si consideramos los resultados que hemos dado en las últimas elecciones, la postulación de una candidatura con formación, conocimiento, propuesta, cuando menos nos permite, como partido político PRI, dar la batalla y remontar números. Este proceso también nos permite muchas más lecciones por aprender que surgen justamente de los análisis de los resultados oficiales obtenidos tanto en uno como en otro estado. Pero las dirigencias de mi partido, el PRI, y sus partidos aliados salen a declarar su triunfo en este proceso electoral, presentando la suma total de votos alcanzados por la coalición en ambas entidades federativas. La suma, sin desagregar y sin considerar las condiciones geopolíticas y electorales tan diferentes de cada uno de esos dos estados, tan solo si comparamos las listas nominales. En cambio, el presidente de la República, ante los resultados obtenidos por su alianza Morena, PT y Verde Ecologista, antes de perder el control y de que se presentara una mayor división entre los y la aspirante, de inmediato instruye a su partido político convocar a un Consejo Nacional para aprobar el procedimiento a seguir que previamente él mismo había difundido. Asume como suya la propuesta de uno de sus aspirantes, que por cierto no gustaba mucho al resto de ellos y ella, de renunciar a sus cargos actuales para llevarla como propuesta al Consejo Nacional, porque tiene claro que de profundizarse la división sería una catástrofe para su partido oficial en el 2024. Por ello incluso repartió cargos para quienes ocupen o logren el segundo, tercero y cuarto lugar. Lección que evidentemente fue aprendida por lo que le sucedió en Coahuila. Como era de esperarse, el procedimiento que les instruyó el presidente fue aprobado y ya se han registrado, o se empezaron a registrar, mejor dicho, algunos de los aspirantes. Y mi partido político, el PRI, y sus aliados, repartiendo culpas por el resultado negativo obtenido en el Estado de México, sin reconocer el esfuerzo de la candidata postulada que logró avanzar y remontó los números del PRI. Por supuesto, hay que decir también que tampoco el PAN y el PRD, sus aliados, alcanzaron los votos que se comprometieron a aportar para esa elección. Ello habla de que juntos, mi partido y sus aliados, no estamos convenciendo a la ciudadanía para que salga a votar. La reflexión entonces es más profunda. Si bien, como ya han señalado diversos analistas, la victoria en Coahuila y la derrota en el Estado de México de mi partido y los partidos coaligados no es terminal, entonces el interés del PRI será,
convertirnos en un partido satélite que se conforme con no perder el registro, para no perder el financiamiento público y vivir de las prerrogativas? ¿O será que nos encaminen a construirnos como un partido regional? ¿Cómo se pretende revertir el desprestigio que tenemos? Porque el PRI aparece como el partido político con el mayor rechazo por parte de los votantes. Y anuncian que los trabajos para decidir el procedimiento para seleccionar la precandidatura de la coalición PRI-PAN-PRD iniciarán el día 26 de junio. Cierto es que México requiere más que nunca de una restauración, pero tenemos que definir hacia dónde, con qué propuestas, quién o quiénes las abanderarán. ¿O será que seguiremos planeando que todos ganen, aunque sea poquito? Es mi colaboración de hoy, Polo. ¿Qué van a hacer en el PRI, mi querida Rocío, ahora que Alito Moreno se destape como candidato a la presidencia de la República? Bueno, ya estamos viendo cómo está la situación de mi partido y creo que por eso intenté describir en mi intervención que te acabo de dar lectura un poco de las muchas preguntas que, como la que me acabas de hacer, hay todavía sin responder. No hay que olvidar que hay una coalición que señalan que continuará para el proceso del 24, de manera que serán tres partidos políticos los que se pongan de acuerdo. Ya no sería únicamente al interior del PRI con sus estructuras copadas como las tiene el presidente nacional llamado Alito, sino ya tendrían que intervenir también en esa decisión los otros dos partidos que se coaligan. Pues se dice ya y se dice fuerte en Radio Pasillo que no, que Alito Moreno les va a dar la sorpresa, se va a autodestapar como candidato del partido, solo del PRI, a la presidencia de la República. Y pues no lo dudamos, la verdad es que la actitud y la conducta locuaz de este dirigente nacional del PRI, pues lo único que ha hecho, como tú bien señalas, pues es darle y darle de raspones a un partido político que dista mucho ya de ser lo que fue y lo que tú y yo conocimos. ¿Algo para terminar, Rocío? Absolutamente razonable tu comentario. Pues muchísimas gracias a todo el auditorio que nos hace el favor de escucharnos. Y si me permites, mis redes son @rgolmedo, Palabra de Mujer Atlixco, en Facebook, y rociogarciaolmedo.blogspot.mx. Que te vaya muy bien, Rocío. Gracias. Pues buen día. Es Rocío García Olmedo. Al tiempo, al tiempo, el presidente nacional del PRI, este personajazo, ¿no?, que podría ser pues protagonista de algún cómic, ¿no?, así de chistes o de bromas. Alito Moreno, exgobernador de Campeche, que se llevó hasta las lajas de catedral, dicen allá, que ha estado metido en cualquier cantidad de escándalos, que de repente se puso a las órdenes de Morena y de Palacio Nacional, ahora está metido en broncas con Movimiento Ciudadano, que no apoyó a la que, no es cierto, eso que apoyaron a la candidata en el Estado de México. ¿Usted vio a Alito en campaña con ella? Caminar con ella, recorrer las calles, llegar a mítines, no es cierto, hombre. Y en Coahuila ni siquiera le permitieron que fuera, precisamente por eso, porque la verdad era un riesgo. Pero bueno, pues así se las gastan en los partidos políticos, y me queda claro que el PRI, es una opinión personal, si usted me da permiso, pues va en caída libre. Voy ahora con Silvino Vergara Nava, que ya está con nosotros esta mañana. Doctor, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues para platicar que supuestamente todavía no hay la información correspondiente, digamos, ya para tener ahí el análisis, digamos, de la sentencia de la ministra que supuestamente
hay una sentencia a su favor donde le están determinando que pues ella sí hizo la tesis, basado según en el periódico El País, que pues hay dos pruebas. Uno, pues los apuntes que tenía, que dicen que son de papel de hace muchos años, y dos, pues dos testigos que dicen que vieron cómo estaba haciendo la tesis la ministra. Y bueno, pues esto es una prueba fehaciente de pues la crisis que tenemos hoy en el Estado de Derecho, ¿no? Porque desafortunadamente pareciera que por todos lados, pues cada quien hace lo que quiere, ¿no? Y no hay la legalidad ni la legitimidad suficiente como para que pudiéramos tener credibilidad pues en las propias instituciones. Este tema pues suena hasta absurdo. Y bueno, pues esto, con esto creo que ya queda finalmente terminada toda esta novela del plagio de esta tesis. Pero lo que es más preocupante que pues la situación de la ministra y cómo se hizo este juego en relación con pues las tesis y todo este tema, yo creo que el problema más preocupante fue la indiferencia, Polo, de las instituciones educativas, de la propia SEP, que nadie se metió a analizar si efectivamente este tipo de situaciones se presentan, porque si seguimos el criterio de que ella efectivamente lo hizo, pues entonces las otras dos tesis que aparecieron iguales, una de un alumno anterior a ella y otra que después apareció de años posteriores, pues entonces significa que pues sí existe este problema del plagio de la investigación. Y bueno, pues se habló de todo, pero menos de qué está pasando pues con la regulación de las tesis, qué pasa sobre todo con la investigación en el país. Los países más desarrollados son los países que tienen un mejor sistema de investigación. Y bueno, pues hoy estamos pasando también una crisis con lo que fue algún día el CONACYT, el asunto de los amparos que están promoviendo los que recibían las becas, si los que recibían las becas efectivamente estaban haciendo algo en temas de investigación, porque también con todo respeto, Polo, pues sabemos que había muchos que estaban ahí metidos y pues era más que nada un apoyo para ellos, más que en realidad estar investigando, y muchos desafortunadamente también investigaban ya lo investigado y descubrían lo descubierto y analizaban lo analizado, ¿no? Y pues al final, pues era nada más para justificar, en muchos casos, investigaciones que ni siquiera existían. Ahí sí tiene razón, en parte, la Administración Pública Federal actual, en relación al dispendio que había en las investigaciones. Desafortunadamente, pues a lo mejor la medida que aplicaron es que justos pagan por pecadores, ¿verdad? Pero bueno, pues en este tema de CONACYT, en este tema de los investigadores, en el tema de lo que viene siendo la elaboración de las tesis, etcétera, todo eso, pues lo único que ha generado es una prueba fehaciente de la indiferencia de las universidades, de las instituciones educativas en general, en donde pues se pongan, digamos, como dicen vulgarmente, las pilas, pues para saber qué está pasando con la investigación actualmente, ¿no? Hoy lo que sí queda claro es que muchas licenciaturas de universidades privadas y públicas, como hay mayor facilidad para poderse titular ya sin la necesidad de hacer una tesis y presentar un examen, pues la gran mayoría de los alumnos pues acaban las universidades, las licenciaturas, pues simplemente con promedio, con presentar un reporte, con presentarse a hacer alguna ceremonia, etcétera. Y toda esta serie de medidas, lo único que están provocando es que haya menos investigación en el país. Y bueno, pues entre menos investigación existe en este país, pues lo que sucede es que somos más subdesarrollados y adicionalmente pues toda la investigación, todo el pensamiento, pues lo tenemos que estar importando, ¿no? Entonces, por un lado, pues ya no hay que hacer las tesis. Por otro lado, cuando las hacemos hay plagios y al final pues nadie está resolviendo el problema de fondo, que es que este país no investiga, ¿no? Que ese es uno de los grandes problemas por los cuales pues seguimos siendo un país en subdesarrollo. La industria no se desarrolla con la tecnología mexicana, la mayoría viene de la tecnología de otros países, la maquinaria viene de otros países, y bueno, pues es un ejemplo muy claro de que por un lado, la indiferencia lo que provocó simplemente es que las cosas se quedaran exactamente igual, y pues ya después de esa sentencia, pues quedó todo esto en una simple novela, ¿no? Me queda claro. Algo para terminar, mi querido Silvino. Pues agradecerte, como siempre, el tema de la investigación para mí es un tema muy importante en este país, y lo hemos dejado en segundo término, y bueno, pues es uno de los
inconvenientes del por qué estamos tan subdesarrollados y que hay mucho talento para investigar, pero pues si tú le dices, haz una tesis, tienes que buscar a un profesor, el profesor nadie le paga por estar revisando la tesis, ahí cuando tenga un ratito te atiende. Y bueno, todos esos inconvenientes que existen, pues es más fácil irse por el camino rápido. ¿Y el camino rápido cuál es? Pues es simplemente terminar la investigación, perdón, terminar la licenciatura, pues simplemente con algún reporte, con el pago de algún derecho por el título, y se acabó el asunto. Y bueno, pues es una manera en que estamos dejando salir talento, dejando que el talento mexicano pues se vaya por otros cauces y al final pues la investigación se queda olvidada, Polo. Me queda claro. Tus redes sociales, señor director de Parmenas. Muchas gracias, es parmenasradio.org, que ahí estamos a sus órdenes y bueno, pues ya sabes de la invitación que tenemos, particularmente si nos puedes tú acompañar presencialmente el día 27 de junio a las 6 de la tarde viene el doctor Diego Dukelski, que es invitado desde Argentina, pues es invitado por la Corte Mexicana para dar aquí, para participar aquí en un congreso de filosofía del derecho en Querétaro, que lo organiza la propia Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ahí, pues la verdad, siempre se han puesto las pilas, por así decirlo, de organizar este tipo de eventos, traen conferencistas de otros países, y bueno, pues él viene aquí a la Corte y tendremos la oportunidad de tenerlo en Parmenas Radio este día 27 de junio a las 6. Nos va a dar ahí una conferencia, pues, sobre todo de todo lo que tiene que ver con este tema, que es la crítica a la situación que tenemos actualmente con el Estado de Derecho, desde el punto de vista, desde luego, estrictamente académico y estrictamente relacionado, pues, con lo que se vive en Latinoamérica, ¿no? Lo que se vive en el Estado de Derecho con Latinoamérica, que por un lado tenemos lo que sucede en Argentina, lo que sucede en Nicaragua, que es una desgracia lo que está pasando en Nicaragua, ¿no? Lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en otros países, donde, por ejemplo, en Chile están pues preparando una segunda oportunidad de una nueva constitución, porque la primera pues resulta que no pasó el plebiscito con la población, y bueno, pues todo esto es una muestra de que pues sí hay una crisis en el Estado de Derecho, Paul. Pues sí, ahí estamos contigo, por supuesto, acudiendo a la invitación y pues también con el afán y con la humildad de seguir aprendiendo, porque ese es un tema que no debemos dejar de soslayo. Gracias, Silvino. Muchas gracias, muy buen día. Gracias, es el doctor Silvino Vergara Nava, director de Parmenas. Voy y regreso, no se vaya, siga conmigo. No sabía qué iba a hacer. Colegiaturas caras, planes no actualizados. No tenían lo que buscaba. Pero encontré el YUP. Ellos sí que me entienden.
pues regreso a Factor Radio y ya estoy caminando en la alfombra roja. El día de hoy, después de un ratito de no interactuar con él, tengo la oportunidad de escuchar en nuestros micrófonos al senador de la República, José Ramón Enríquez. Senador, ¿cómo te va? ¡Qué gusto! Mi querido Polo, qué gusto saludarte, qué gusto, saludo con mucho afecto y cariño a todos los que nos escuchan en este momento y tu gran auditorio. Muchas gracias por esta entrevista. Pues hay varios temas, senador, si me das permiso, pero pues empezamos, por favor, con la actividad que realizas allá en Xicoténcal. Sí, tenemos mucho tema. Ayer ya tuvimos algo muy importante dentro del proceso de Morena para precisamente decir al coordinador de defensa de la... No te escuchamos muy bien, senador. Bueno, perdimos la comunicación con el senador José Ramón Enríquez. Vamos a ver si lo podemos recuperar. Es importante para que nos comente, ¿no?, de viva voz, qué está pasando allá en el Senado de la República. Importante todo lo que está sucediendo, pues en este momento, en ese poder legislativo. Hay cambios. Ayer, pues se fue ya. Hoy presenta su renuncia el senador Ricardo Monreal a los dos cargos que sí son renunciables, que son el presidente de la JUCOPO y la coordinación de Morena. Senador Enríquez, ya te recuperamos. Sí, comentaba que precisamente el día de ayer acompañamos a Marcelo Ebrard Casaubon a su registro como aspirante para coordinar la defensa de la 4T a nivel nacional, y que se decidirá el próximo 6 de septiembre ya con el resultado de una encuesta que se levanta a partir de agosto 27 hasta el día 3 de septiembre de este año. Ahora, bueno, pues ya que tocaste el tema del proceso, este proceso que pues está levantando ámpula por todos lados, ¿cómo está esto, senador? Porque la opinión pública sabe que Morena pues está buscando entre 6 aspirantes la candidatura a la presidencia de la República, pero ustedes dicen que no. El propio Mario Delgado ayer dice que no. ¿Cómo está esto, senador? Pues yo creo que finalmente la ley electoral está muy clara, los propios partidos políticos se autorregulan, se autodeterminan en función de las reglas internas de cada partido político. Que algunos partidos no hayan iniciado es precisamente el tipo de percepción o controversia que se presenta en la percepción de muchos ciudadanos, pero realmente no es faltar a ninguna regla, a ningún tipo de reglamento o bien a la propia ley electoral. Los partidos políticos se autorregulan, se autodeterminan y las reglas internas no son tema para verificar por parte de, incluso por el propio Tribunal Federal Electoral. Bueno, pero a ver, el día de hoy, Salvador García Soto, que es columnista y que tú conoces muy bien del Universal, dice: esto va a acabar como el rosario de Amozoc. Y tú sabes que Amozoc pues está aquí en Puebla, y no te quiero ni comentar cómo acabó esto. ¿Cómo sientes que va a terminar todo esto? Porque pues hoy se hizo viral ya un video en donde la doctora Claudia Sheinbaum pues se le va con todo al presidente del consejo, porque dice que las huestes de Marcelo Ebrard la recibieron en plan agresivo. ¿Cómo va a acabar todo esto, senador? Pues todos esperamos, quienes formamos parte del movimiento a nivel nacional, esperamos que finalmente haya respeto, que es difícil a veces con tanta emoción que hay frente a una aspiración nacional que define incluso el camino y las causas de México, que define qué proyecto queremos en el país. Y por supuesto que va a haber muchas emociones y muchos participantes o afines a cada uno de los aspirantes que habrán de manifestarse de diferentes formas. Yo espero que termine bien. Entre más piso parejo, más transparencia,
más imparcialidad, pues yo creo que todo el mundo va a quedar satisfecho de este proceso. Si no hay ese tipo de circunstancias, pues obviamente que va a haber manifestaciones en contra del propio proceso. Esperemos que no suceda por el propio bien del país. ¿Pero a qué se refieren ustedes con piso parejo? ¿Cuál es el tema ahí? Nos referimos que las reglas son muy claras en la convocatoria, que no haya participación de los propios dirigentes estatales de Morena, de las dirigencias estatales de Morena, a favor de ningún aspirante, que los gobernadores se mantengan imparciales, que dejen que la gente en un proceso limpio, en un proceso natural de selección de un candidato, pues finalmente se respete. A eso nos referimos, que las reglas no se violen, que los recursos públicos no se utilicen, que los recursos sean de los propios aspirantes y de quienes los siguen, y que estén a la vista de todos los ciudadanos, que se reporte cada recurso, cada peso que se utilice, y que esa transparencia pues finalmente fortalezca el proceso interno de Morena. Pero no hay sanciones, senador. ¿Cómo van a acotar esto? Yo creo que la sanción más importante es que en una encuesta no esté a favor de algún aspirante. Yo creo que es finalmente el pueblo quien va a decidir, y sí lo digo con profunda convicción democrática, que la gente tiene la gran oportunidad en una encuesta sin presiones, sin coerción, de poder manifestar sus ideas. Y por quién quieren, y a quién quieren, y sé que con Marcelo nos va a ir bien, que va a haber más tranquilidad en el país, que se habla de seguridad y economía, que hay un proyecto muy claro a favor de la gente más vulnerable en este país, ya que tenemos más de 50 millones de pobres, que es lo que nos debe de preocupar, porque finalmente la gente ya no quiere a los políticos, Polo, quiere líderes, ya no quiere más discursos, más promesas, quiere que haya certidumbre, y qué mejor certidumbre con un hombre que tiene tanta experiencia como es Marcelo. Ya sabemos quién es, cómo ha sido en cada uno de sus posiciones que ha tenido en el ejercicio de la función pública. Bueno, pues ahí está. Dice Marcelo Ebrard que es el primero en renunciar, el primero en registrarse y el primero en las encuestas. Nos va a ir bien con Marcelo al país, nos va a ir muy bien, y eso es lo que tenemos que saber los mexicanos, y su trayectoria está a la vista de todos. Y vamos a hacer esa promoción de la información de quién es Marcelo en todo el país, en las 32 entidades federativas. Va a ser intenso estos 72 días para llegar precisamente a septiembre. Oye, senador, te voy a hacer una pregunta, y como siempre lo hago con mis invitados, tienes la prerrogativa pues de no contestar. ¿Y de veras crees que los gobernadores no se metan? Yo creo que entre más hagamos presión, quienes participamos en el movimiento, quienes sigamos observándolos, y cualquier manifestación que hagan se haga pública, lo sabremos de mantener imparciales. Yo creo que depende también de todos, porque la tentación seguramente la tienen, y seguramente tienen, o sea, afinidad por algunos de los aspirantes, pero deben de mantenerse trabajando en sus estados, que muchas cosas hay que resolver en este país. Yo creo que tienen mucho trabajo para que anden participando en un proceso interno del propio movimiento y del propio partido. Hoy por la mañana tuve la oportunidad de escuchar una entrevista en un medio nacional de una mamá en este tema de los desaparecidos, que denunciaba públicamente que pues nadie les hace caso, ni la Secretaría de Seguridad Nacional, de Seguridad Pública, ni los gobernadores, ni el secretario de Gobernación. Y acotaba, senador Enríquez, todos están metidos en campaña y ya nadie trabaja. ¿Tú qué opinas? Pues hay que seguir trabajando por el país, Polo, y todos los temas son delicados, y en todos tenemos que estar muy atentos a resolver los problemas, y yo creo que es parte de lo que tenemos que trabajar. Bueno, pues entonces, tú, me queda claro, estás trabajando ya con Marcelo Ebrard, ¿verdad? Así es, mi querido Polo. ¿Tienes ya alguna función específica, senador, ahí en su staff? Sí, enlace en el Estado de México y en el Estado de Durango, y ahí seguiremos trabajando. Bueno, pues que haya mucho éxito, senador. Tú eres un hombre de lucha, un hombre de todo terreno.
y sabemos que Marcelo te tiene una gran confianza. Por cierto, el día que pues se destapó, estabas ahí, lo vimos a cuadro en la imagen de televisión. Mucho éxito, senador, y vamos a estar en comunicación. Un abrazo con mucho cariño, con mucho respeto a tu trabajo periodístico. Un saludo a todos los poblanos, a quienes nos escuchan en el país. Con mucho cariño. Gracias, senador, que te vaya muy bien. Bonito día, bye. Es el senador José Ramón Enríquez, que está ya con todo metido ahí en este trabajo a favor de Marcelo Ebrard. Toño Tavares me dice, todos los candidatos tienen una cola muy larga. No, bueno. Dice, el habla, esos de Morena ya no se les cree nada porque ni que desaparezcan. Hay problemas ahí con la redacción. Lourdes Muñoz, abrazo hasta Cuautlancingo. Gracias. Georgi Rivas Corona nos dice, buen día. Dice Toño Tavares, pues mi voto será para un verdadero independiente, pero verdadero independiente. El tema de los independientes, Toño, estaba yo viendo ahorita que este Gilberto Lozano renuncia, según renuncia a Frena, para ir por una candidatura independiente, yo supongo que a la presidencia de la República. El problema es que el marco legal no da para que los candidatos independientes lleguen, mi querido Toño. Si no es por algún partido político, está verdaderamente en chino, si no es que en cantonés. Pero bueno, José Luis Palma Gómez, maestro Polo, buen día por la grandeza de Puebla. Gracias, José Luis. Nora Fuentes, hasta Monterrey, Nuevo León. ¿Usted qué opina? ¿Los independientes tienen manera de llegar? Yo creo que no. Voy a corte, regreso. Licenciaturas sabatinas en 3 años, 4 meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. Gracias, sigo en la alfombra roja. Primero hablé con el senador José Ramón Enríquez y ahora platico con el diputado Juan Carlos Natale. Entiendo, pues, los dos del equipo, del staff de Marcelo Ebrard. Juan Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, Polo, ¿cómo estás? Buenos días a todo el auditorio. Bien, bien, así haciendo el trabajo, observando desde la barrera cómo se da este proceso. A ver, Juan Carlos, tú sigues votando a favor de Marcelo Ebrard, ¿es correcto? Es correcto, Polo, estamos como enlace en el estado de Puebla de Marcelo Ebrard desde enero y seguimos sumando adeptos y creciendo la ventaja que Marcelo Ebrard tiene rumbo a la encuesta que se va a hacer de Morena, y así fue el primero en congruencia en renunciar, el primero en registrarse y el primero en las encuestas. A ver, entonces digamos que vamos en primero, sí, en todo. ¿Sigues militando en el Partido Verde, Juan Carlos? Porque
Pues el Partido Verde ya se pronunció, y yo ya no entiendo nada, ya se pronunció por Claudia Sheinbaum, y ahora tienes candidato presidencial, que es Manuel Velasco. Entonces, ¿para dónde va a jalar Juan Carlos Natale? Con Marcelo Ebrard, como muchísimos militantes, simpatizantes y actores del Partido Verde también. Lo que tú me comentas fue un acto en donde hicieron eventos con todas las corcholatas. Marcelo Ebrard también fue al evento del Partido Verde 3 semanas antes, 2 semanas antes de que fuera la persona que me comentas. También fue Noroña, también fue Manuel Velasco, Adán no fue, canceló, pero invitaron a todos, no fue un acto exclusivo de ninguna corcholata. Y el que se pronunció a su favor fue el dirigente de la Ciudad de México, no el Partido Verde como instituto. La dirigente nacional nunca ha dado un pronunciamiento a favor de ninguna corcholata y se ha mantenido respetuosa e imparcial de las aspiraciones y de las preferencias que dentro del mismo instituto cada quien tiene a bien pronunciarse, como es el caso, por ejemplo, de Jimmy Natale, el dirigente estatal del Partido Verde, que lo ha dicho públicamente en reiteradas ocasiones, también está sumado con Marcelo Ebrard. Pero a ver, entonces yo ya no entendí, o sea, cuando es prudente eres dirigente y cuando no es prudente te decantas por un candidato, o sea, ¿no hay un gramaje ahí de incongruencia, Juan Carlos? No, yo siempre me he pronunciado por Marcelo Ebrard, no sé si alguien tenga dudas de eso, pero yo llevo años pronunciándome por Marcelo Ebrard única y exclusivamente. Milito en el Partido Verde nuevamente desde el 2021, que soy diputado federal, y Jimmy Natale es dirigente estatal del Partido Verde en Puebla, no soy yo. Yo soy enlace nacional del Partido Verde en el estado de Puebla. Pero así está esclarecido todo lo que acabas de decir. No sé si tengas alguna otra duda al respecto de lo que te acabo de comentar. Sí, me siguen quedando dudas porque, como tú señalas, el dirigente de Ciudad de México pues se pronuncia a título personal por Claudia Sheinbaum, pero bueno, vamos a darle vuelta a la hoja y vamos a seguir viendo cómo se dan estos temas. ¿Cómo ves tú el proceso de Morena? ¿Estás de acuerdo en cómo está acotado, en las reglas, en todo lo que se está señalando? Sí, bueno, finalmente para cerrar el tema, como lo comentas, pues sí decirte que así es como lo dices. El dirigente estatal de la Ciudad de México, del Partido Verde, fue quien a título personal se pronunció a favor de ella, pero la mayoría de los diputados federales lo hemos hecho públicamente en reiteradas ocasiones a nivel nacional y en Puebla y en otros estados, que estamos con Marcelo Ebrard. Pues muy bien, las reglas de Morena se están afinando, se está tratando de que la encuesta sea una encuesta abierta a toda la ciudadanía, por considerarse de gran relevancia nacional, que se defina a quien tenga mayor potencia de voto, potencia electoral rumbo al 2024 y que gane considerándose a todas las personas en México, no solo a un partido político, porque aparte este proceso de encuesta ya se incluye el Partido Verde y el PT, entonces no es exclusivo, no será exclusivo de un partido político, sino de toda la ciudadanía. Incluso queremos que participen los mexicanos que viven en el extranjero para que también se les considere en la encuesta. Muy bien, estoy platicando con el diputado federal poblano, el Juan Carlos Natale, que efectivamente desde la primera ocasión que ha estado en Factor Radio dijo: yo voy con Marcelo Ebrard. ¿Cómo percibe la ciudadanía hoy a Marcelo Ebrard? ¿Cómo vas viendo tú cómo va penetrando esta propuesta de Ebrard? Pues la verdad, en los resultados que nosotros tenemos, nuestros propios estudios internos, cada vez mejor. Desde enero a la fecha, en cada mes se aumenta la ventaja y se confirma la tendencia creciente que se ha marcado desde enero a la fecha. Entonces puedo decirte que llevamos una ventaja del 23% al segundo lugar hasta el 30% que nos da la encuesta Rubrum. Que la encuesta Rubrum, recordemos que fue la única encuesta
que de acuerdo a sus pronósticos de encuesta en el Estado de México, fue la más certera y la única que no se salió del margen de error de los 3 puntos. Y esa misma encuesta de Rubrum es la que pone a Marcelo Ebrard con 39 puntos contra 30 puntos del segundo lugar, es decir, con 9 puntos de ventaja, que significa un 30% en puntos porcentuales de ventaja. Bueno, pues ahí está. Ahí está ya el tema que se ha iniciado. ¿Qué actividades está realizando ya Marcelo Ebrard? ¿Cuándo viene a Puebla? ¿Qué agenda hay, Juan Carlos? Cuéntamelo todo. Estamos construyendo su gira, su agenda nacional en todo el país. Empezará el lunes y yo creo que en Puebla pudiera estar regresando otra vez para el mes de julio, sin duda. Bueno, pues estaremos muy, muy pendientes del tema. Eres muy generoso, seguramente nos convocarás para cubrir el evento. Y te mando un abrazo, Juan Carlos. Muchas gracias por el espacio, Polo. Te mando un fuerte abrazo y saludo a todo tu querido auditorio. Gracias. Es el diputado gracias. Federal Juan Carlos Natale, coordinador de Enlace Nacional en Puebla para el proyecto que abandera pues el ex canciller, el ex canciller Marcelo Ebrard. Voy y regreso, siga conmigo. Las notas de la localidad, ejecuta el gobierno acciones con visión solidaria, dice el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Por cierto, ya lo dio a conocer ayer Factor Radio, lo subimos en un flyer, vienen ajustes ya antes, bueno, entre hoy y mañana, ya, así se la pongo, ajustes en el gabinete, que por cierto, pues es un gabinete heredado, ¿no? Salomón entra como titular del Poder Ejecutivo en Puebla y recibe el gabinete que estaba con el anterior gobernador que perdió la vida. Y bueno, pues ya se empezaron a dar las manifestaciones. La señora Verónica Vélez, la jefa de prensa de Miguel Barbosa, en un tuit le dice adiós a los muchachos. ¿Qué daño le hizo esta mujer al tema de la comunicación oficial en Puebla, La señora Verónica Vélez no aprendió nada, ese es un comentario personal de su maestro. Le mando un abrazo a Óscar López Morales. Pues no le enseñaste nada, mi querido Óscar, a Verónica Vélez, que actuó con una prepotencia impresionante desde la campaña de Miguel Barbosa y luego ya en el gobierno. No, insufrible la señora.
Es de esos personajes que se suben a un ladrillo y pierden el piso. Pues ya hoy en un tuit le habían mandado algo de televisión o no sé qué del gobierno del estado, pero pues hoy tal parece que no pudo con el tema. Pero bueno, el gobernador inaugura el inmueble que albergará el CIS en Huejotzingo. Qué bien, eso es importante, caray, que la gente llegue a los CIS y haga trámites así, como un CIS, ¿no? Digo, no fue idea del actual gobierno, pero la verdad es que estos módulos de atención ciudadana, pues sí son muy importantes, que llegue usted rapidito, nada de burocracia. Yo fui ayer a hacer un trámite precisamente al CIS de allá de, no, antier, al CIS de la avenida Tliscayol, y sí, o sea, hicimos el trámite por vía electrónica y me dilaté 5 minutos. Fui, pagué al cajero, me entregaron mi documento y vámonos. Así que sí vale la pena. Encabeza la rectora Lidia Cedillo el segundo informe de labores del instituto en donde está la Casa Amarilla. ¡Qué bonita quedó, caray! De verdad, ayer estuvimos allá, eventazo, abrazo. Tuve la oportunidad de saludar a la señora rectora, que invariablemente va dando muestras de cómo se debe hacer la tarea en una universidad tan importante como es la UAB, sencilla, con un lenguaje directo, conocedora de todos los perfiles que hay a la hora que hizo uso de la palabra para inaugurar el inmueble y dar sus comentarios en relación al informe, pues conoce a todos y hace referencia a cuando ella parece que fue directora también de este instituto. Da gusto, se lo digo en serio, da gusto como poblano ver a un rector en lo suyo, porque los anteriores rectores, algunos de ellos mis cuates, pues andaban en la grilla, ¿no? Se dedicaban a hacer grilla. La rectora no, te acercas a ella, la saludas, es muy sencilla, muy cordial, cero prepotencia. Mis respetos para la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ya era hora que llegara alguien con ese perfil a esta importante universidad. Ejecuta el gobierno acciones con visión solidaria, dice Céspedes Peregrina. Voy a terminar con las notas de la localidad. El senador Alejandro Armenta reconoce el legado democrático de López Obrador en iniciativas de ley. Aquí dimos cuenta de ello. Movimiento Ciudadano alerta existencia de falsos gestores de candidaturas. No, bueno, seguramente es Fernandito Morales que los manda a ver quién da más, ¿no? Ya un sobrino de Antonio Gali, pues ya presentó pruebas de cómo el señor Fernando Morales le pidió dinero a cambio de una candidatura, ¿no? Bueno, qué barbaridad. Ejército y Fiscalía General del Estado revisan pipas de gas LP. Asume el doctor Amaury Alejandro Trejo la dirección general del ISTEP. Un galeno reconocido, ¿eh? Ojalá haga una buena labor administrativa y de atención médica allá en el ISTEP. Diputados mantienen diálogo permanente con la UAB. Por cierto, ayer la rectora, hablando de la UAB, mencionó eso, ¿eh? Somos la primera universidad, dijo, en donde el Congreso del Estado aprueba su propuesta de reforma de ley en fast track. Aplauso. Promociona el gobierno a Puebla en World Travel Expo 2023 de Miami. ¿Quién andará por allá en los meros calores? ¿A quién habrán enviado a la secretaria? Híjole. Operativos contra vehículos sin verificar iniciarán en julio, dice la Secretaría de Seguridad Pública. El gobernador llama a la austeridad a su gabinete. En las notas nacionales, Andrés Manuel López Obrador aclaró al INE que corcholatas no están en precampaña. ¿Está bien? Rosa Isela se baja de la contienda por la Ciudad de México. Híjole, ¿cómo le hubiera ido mejor al país con Rosa Isela en el tema de la seguridad pública, con todos los días muertos, balazos, embolsados, desaparecidos, secuestros?
o hubiera sido mejor que ya dejara el cargo, ¿no? Y se fuera de candidata a la Ciudad de México. Ahí se la dejo. Peso toca su mejor nivel frente al dólar desde 2015. Sí, caray, ¿anda en qué? 17. El dólar anda en 17.15. Hágame usted el favor. Ebrard se registra como aspirante a candidatura de Morena. Sí, ya hablamos de manera sobrada sobre el tema. Sheinbaum analizará a quién dar entrevistas. A unos sí, a otros no. Yo les recomendaría a todas las corcholatas que no entren en ese juego. Todos los medios tienen derecho a preguntar y pues uno tiene derecho a no contestar, ¿no? Simplemente. La señora Polensky, Jacob Polensky, que por cierto no se llama así, no sé por qué le dio algún complejo debe tener la señora, pero la exdirigente nacional de Morena, pues le dieron su SAS, ¿no? Le dijeron, no, a ti nadie te invitó de corcholata. Se ve que se lleva bien con Morena, su partido. Hizo un pésimo papel. Aquí estuvo en la campaña del señor Barbosa y de Claudia Rivera. Y me acuerdo perfecto porque fuimos a cubrir el tema, la directora ejecutiva y su servidor. Y me acuerdo perfecto cómo en el templete empujó a Claudia Rivera. Y era la candidata alcaldesa, la dirigente nacional con acciones de prepotencia. No. Y bueno, pues se portó mal. Por cierto, hubo denuncia contra la señora Jacob Polensky por desvío de recursos cuando fue dirigente nacional. Creo que anduvo comprando inmuebles supuestamente para las sedes del partido Morena. Inmuebles que quién sabe dónde quedaron, ¿eh? Sería bueno preguntar. Pero bueno, ahora la señora se le hizo fácil decir, yo también me inscribo. Pues no, ya le dijeron en Morena, ahorita no, joven, gracias por participar. Andrés Manuel López Obrador revela que el 8% de su gabinete va por otro puesto. Eduardo Ramírez es el nuevo coordinador de Morena en el Senado de la República. ¡Qué despedida a Ricardo Monreal, eh! Bueno, le dijeron, ni pareces de Morena. Ah, bueno, pues es que es un hombre con muchas tablas, con toda la expertise política. Hizo, desde mi punto de vista, un muy buen papel como coordinador parlamentario ahí en el Senado de la República. Ya hoy presenta su renuncia como presidente de la Junta de Coordinación Política y como coordinador de los senadores de Morena. Muchos de ellos ya no lo veían como coordinador, pero pues es que hay diversidad de criterios y hay un ala radical que no entiende que Ricardo Monreal es doctor en Derecho y que sí sabe, y que sabe lo que se debe y lo que no se debe hacer. En las notas del mundo, el Papa Francisco, bendito Dios, está mejor y pronto saldrá del hospital. Yellen reprocha que techo de deuda se avalará en fecha límite. El señor Trump dice que no es culpable de 37 cargos. Híjole, qué dijera mi madre en paz descanse. Qué cachaza del señor Naranja, ¿no? Pasa la historia como el peor presidente de los Estados Unidos. Pero pues allá también hay radicales. Y lo ven bien, ¿no? Les gusta que sea bravucón y peleonero, así como callejonero, como de pandilla, pobre Estados Unidos. Blinken alista viaje a China para aliviar tensiones con la Unión Americana. En las policíacas, por homicidio y lesiones dan 29 años de prisión a Leónides N. Fiscalía General del Estado descarta muerte de ministeriales en emboscada en Palmar de Bravo. Por violencia familiar vinculan a proceso a Michelle Chaín. Sas. En los deportes, juez ordena a la CONADE. Órale, hay que regresar la lana, señora Ana Gabriela Guevara. No se haga usted, ¿eh? Hay que darle becas a las nadadoras artísticas. Ya un juez se lo está ordenando. Se puede meter en problemas legales si no lo hace. Es que no entienden que son recursos públicos, que son dineros de usted y míos. Solamente llegan a administrarlos, no a manejarlos como se les pegue la gana. Pero bueno,
México parece local cuando juega en Estados Unidos, dice Luis Chávez. Hoy vamos a ver el partido. Lo voy a ver nada más por morbo. A ver cómo anda la selección mexicana en contra de Estados Unidos. Fernando Alonso avisa de mejoras para el Gran Premio de Canadá. Estos son los encabezados. No sabía qué iba a hacer. Colegiaturas caras, planes no actualizados. No tenían lo que buscaba. Pero encontré el YUP. Ellos sí que me entienden. Voy con Jorge Marcelino Alejo. Ya llegó otra vez el jueves, mi querido Jorge. Y estamos atentos a tus comentarios. Siempre con interés para saber cómo anda el sector privado. Te escuchamos, Jorge. Muy buenos días, Polo. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias a la audiencia de Factor Radio. Polo, la inversión debe darse donde la necesita el país. Quiero comentarte que mientras llega el 6 de septiembre, que es cuando Morena tendrá candidata o candidato a la presidencia de México, y en tanto no se presenten virulentos escenarios de las campañas del 2024, el empresario Gustavo de Hoyos Walker puede decir lo que quiera, incluyendo sus propuestas económicas. Porque además de ello, quiere participar como ciudadano sin partido en la contienda presidencial del 2024, según explica en entrevista con la Organización Editorial Mexicana. El empresario, que fue presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, plantea una nueva coalición donde a los partidos políticos no les dé miedo llevar una candidatura que no sea partidaria, más cuando la oposición no tiene candidato. Pero bueno, muy aparte, y esto quiero enfatizarlo, muy aparte de la cuestión política y dada su experiencia empresarial, entre sus propuestas sugiere corregir el voluntarismo en la inversión pública. Considera un error que los recursos se vayan solo en lo que le gusta al presidente. Afirma que la inversión tiene que darse en donde lo requiere el país. Y la referencia está ahí, porque aun cuando no lo menciona, es evidente que tantos miles de millones de pesos no debían invertirse en el Tren Maya, en el corredor del Istmo de Tehuantepec, donde, por cierto, se van a crear parques industriales. Bueno, ni se diga de la millonaria inversión que se encausa para la refinería Tres Bocas. Ciertamente, Polo debía normar la sensatez para distribuir de mejor manera esos recursos, porque aun cuando ya está registrado el revire del presidente AMLO cuando inició estas inversiones, se le cuestionó su decisión, pero no dudó en reprochar que por décadas se privilegió la inversión en el centro y norte del país y se olvidaron del sur y del sureste mexicano. Pero bueno, si el empresario quiere participar en el proceso electoral que se viene, estamos ante una clara expresión de que muchos hombres y mujeres de empresa
no ocultan ni ocultarán su intención de entrar a la cosa pública. Es decir, vuelve a la carga el empresariado que decenios atrás externó su querencia hacia el poder público. Ya se verá el carácter que muestre Gustavo de Hoyos, que aunque no lo parezca, está a favor de la austeridad presidencial, no le hace el feo a programas sociales y está de acuerdo en que los salarios deben procurar el bienestar familiar. De conseguir la candidatura en tiempos modernos, sería el segundo empresario que se lanza a esta aventura y lo hace en momentos en que fallan o están fallando las alianzas partidistas. Lo que no deja de sorprender es que emula al desaparecido líder empresarial Manuel J. Cloutier y del Rincón en cuanto a no pretender cualquier puesto público. No, su tirada es la presidencia de México. Y finalmente, Polo, quiero comentar que Gustavo de Hoyos sale de la Coparmex y Manuel J. Cloutier salió también de la Coparmex. Es todo por el día de hoy. La Coparmex es un sindicato patronal, ¿estamos de acuerdo, Jorge? Sí, así es, sí. Y pues déjame te comparto que yo soy consejero, tengo la oportunidad de ser consejero en Coparmex y lo he venido proponiendo. O sea, a ver, yo creo que tienes que pasar del dicho al hecho, porque se habla mucho, pero ya a la hora de la acción, pues no preparan perfiles. Y bueno, el señor de Hoyos surge de Coparmex y tiene que hacer la talacha, porque una cosa es estar en un sindicato patronal y otra cosa ya es enfrentarte a la realidad política, Jorge. Sí, así es. Mira, yo estimo que estos son las, como en el béisbol, son los tiros de calentamiento. O sea, está digamos, yo siento que hasta cierto punto está sondeando el terreno y vamos a ver qué pasa. Pero sí, a mí en lo particular me llama la atención que sea precisamente una persona que sea fogueado, un empresario que sea fogueado en Coparmex. Ok, bueno, pues ahí estamos más que pendientes. Gracias, Jorge, que te vaya muy bien. Gracias a ti y gracias al auditorio de Factor Radio por escucharme. Buenos días. Un abrazo, es el maestro Jorge Marcelino Alejo y su agenda empresarial. Ofelia Vázquez ya anda por acá, gracias. Dice Toño Tavares. Frena, también estamos trabajando en que nuestro líder independiente se dé a conocer en todo el estado de la República, un verdadero independiente. Pues ojalá, Toño, pero el tema es ese. O sea, se requiere mucha talacha para lograr obtener el 3% que te piden. Es un despropósito, no debía ser. Pero claro, ¿quién cambiaría eso? Los partidos políticos. Y a los partidos, pues no les interesa tener competencia así real, ¿no? Entonces dicen, ni más. Tienes que acreditar el 3% del padrón, y ahí es a donde viene el tema. Rob Calac dice, con Ebrard, creo que está claro, para los que no simpatizamos con Morena, él es el candidato más capaz de ese partido. Para los morenistas de la base, Claudia es la favorita. Gracias, regreso. No sabía qué iba a hacer. Colegiaturas caras, planes no actualizados, no tenían lo que buscaba. Pero encontré el Yup, ellos sí que me entienden. Thank you.
licenciaturas sabatinas en 3 años, 4 meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. Ya nos vamos, gracias por haberme acompañado desde la notaría pública número 8, 12 Norte, 606. Hoy es jueves, ¿no? ¿Sí es jueves? Mañana viernes en B&B Consulting. No se lo pierda, tenemos una cita, misma hora, pero en otro set. Gracias, cuídense mucho. Adiós.